El Centro Escolar Cantón Guajiniquil realizó la celebración y convivencia en honor a los niños y las niñas de la Red Número 1 con los centros educativos del municipio de Lilique. Así nos comenta la directora de dicha celebración. Esta actividad las hicimos refiriéndonos al Día Internacional del Niño, el cual, ¿verdad?, lo teníamos programado para la semana que estuvo lo que es la suspensión de clase por la lluvia, pero lo programamos para esta fecha porque ya lo teníamos organizado. Están los cuatro centros escolares de la zona 1 del municipio de Lilique, lo que son Caserío El Zapote, Cantón Guajiniquil, Complejo Educativo El Pedernal y Caserío La Huerta, las cuatro escuelas. El objetivo que ustedes tienen de actividades para este día, ¿qué han hecho ustedes? Especialmente unir las cuatro escuelas, pues por la convivencia de las cuatro comunidades. Y especialmente las actividades que tuvimos, un desfile cívico, recorrido de carrozas con las niñas de parvularia y juegos con los niños de parvularia. Luego un refrigerio para los niños que consiste en un almuerzo que nos dio el alcalde municipal de Lilique, don Margarito Pérez. Y tenemos ahí la presencia de ellos, ¿verdad?, en este momento. Todo inició a las 8 de la mañana con un desfile por las principales calles de este cantón. Hubieron bailes, juegos, refrigerio para los niños, disfrutaron de su celebración, la convivencia de cuatro centros educativos. Así nos brinda sus palabras el director del Centro Escolar Caserío El Zapote. Bien, estamos unidos como la Red Número 1, cuatro centros escolares, lo que es la sede, Centro Escolar Cantón Guajiniquil, Complejo Educativo El Pedernal, Centro Escolar Caserío La Huerta y mi institución que es Centro Escolar Caserío El Zapote. Trabajamos en unión con ellos con una propuesta pedagógica en la cual está inmersa lo que es esta actividad como Día del Niño. No se realizó el primero por problemas de las tormentas y esto lo que viene a crear es convivencia dentro de los centros educativos, ver el nivel de motivación que hay dentro de las parvularias, más que todo en las parvularias, y la unión también de nuestro alcalde, ¿verdad?, que nos ha apoyado con el refrigerio, que es parte que está dentro de esta propuesta, el cual también mi centro educativo tiene educación parvularia por la mañana, 4 y 5 en la tarde, 6 años, tenemos desde primero a sexto. Para el otro año aperturamos lo que es el séptimo grado con la ayuda de Dios, tenemos una matrícula de 40 estudiantes para noveno de séptimo grado el otro año, que se inicia un tercer ciclo. De esta manera, los centros educativos que conforman la Red Número 1 del municipio de Lilique, Cantón Guajiniquil, celebraron el mes y la alegría de los niños. Para el noticiero El Zamorano, informó Rafa Guillén.